momentos, hay días que realmente son puntos de arribo y de inicio de procesos trascendentes. Este día lo es para el IEPA, el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, y para un grupo de profesores y de alumnos que generaron lo que parecía un proyecto condenado a no ser, a no caminar, que fue la fundación de esta sede del instituto aquí en Atoyac. Fue la coincidencia de alumnos de nuestra, egresados de nuestro posgrado, encabezados por el maestro Willibaldo, y nuestro director en ese momento, el doctor Rogelio Ortega Martínez, quienes conjuntaron iniciativas y se fundó aquí en Atoyac la primera escuela de nivel superior de la Universidad de Guerrero. Pero digamos que nos queda el orgullo de que el primer paso la universidad lo dio en Atoyac. Pero este momento es un momento que habla de la institucionalización, del arraigo ya de esta escuela del IEPA aquí en Atoyac. Quiero decirles que estoy muy contento también porque tanto el presidente municipal de Atoyac como el rector de la Universidad de Guerrero están decididos a dar el siguiente paso, que es la construcción del local en un terreno que el cabildo anterior cedió a nuestro instituto, que está por la Y, dado por la Y. Estuve recientemente con el rector el día de antier y una semana antes nos fuimos en su camioneta platicando sobre el IEPA, iba acompañando al gobernador a su informe a Costa Chica, y ahí hablamos del proyecto de Atoyac. Y él, puestísimo, quiero decirle que está muy entusiasmado y está decidido a contribuir de manera esencial junto con el ayuntamiento para que esta escuela quede finalmente anclada. Me complace mucho de que la opinión que nos han dado expertos editoriales en el tema sobre ese trabajo en Guerrero, nos hayan comentado que es el primer trabajo que ven sistematizado con diferentes acercamientos a la política en Guerrero que se hace con los lentes de la ciencia política. Hay antecedentes de historiadores, de abogados, pero como análisis politológico es el primero que se presenta en Guerrero. Entonces, pues yo les agradezco mucho su asistencia. Quiero agradecer a IEPA IMA la invitación que nos hizo para venir a esta presentación de un libro que me fue entregado justamente con la invitación a este acto y que me pareció muy interesante. El árbol se valora por sus frutos, y yo creo que volúmenes como el que nos fue entregado nos hacen ver que el IEPA IMA es un buen árbol porque da buenos frutos. Y para mí como atoyaquense es motivo más beneplácito aún el que en este compendio haya participación de paisanos míos. Aparejo a esto la felicitación para mi amigo, vecino de toda la vida y compañero de inquietudes, Martín Fierro Leiva. Felicidades, Martín, por ese doctorado. Si es conveniente abordarlo primero desde el punto de vista institucional, entendiendo que más allá de las instituciones hay un extenso campo de relaciones políticas, que yo creo que este volumen no nos deja ayunos en ese sentido. He tenido también la oportunidad hace algunos días de platicar con el maestro Willibaldo en la Ciudad de los Servicios. Y yo quiero, para no entrar en detalle, que nuestra presencia aquí, la presencia de mis compañeros regidores, Leonor, Moisés, Francisco y la de un servidor, se interpreten también como un interés claro de que el gobierno municipal quiere fortalecer el módulo de IEPA IMA en Atoyac. Y no solamente eso, platicando con el presidente hemos hablado muchas veces de la necesidad de traer más instituciones de educación superior a este municipio para que las alternativas
para nuestros jóvenes, para nuestros paisanos, se incrementen notablemente. Tienen un gobierno municipal amigo, doctor Raúl, aquí en Atoyac, y usted sabe que ya platicamos también sobre ello. En lo inmediato, nos interesa que el espacio que ocupan en la Ciudad de los Servicios quede en mejores condiciones, para que de momento no tengan que salir a tomar clases a otro lado. Y en el mediano plazo, vamos a hacer lo necesario para que el predio que se ubica en la colonia 2 de diciembre quede en poder de ustedes con todas las de la ley. Reciba pues el beneplácito del Ayuntamiento de Atoyac de Álvarez, su gobierno amigo, y ojalá que el IEPA IMA nos siga regalando muchos momentos como este de presentación, porque como dijo el ingeniero Policarpo, son verdaderamente un vaso de agua en un desierto. Muchas gracias, muy amables, muchas felicidades.